El pie de Bahía. ¿Qué pie? Estabas esperando. ¿Me lo puedes explicar? Porque yo acá no lo encuentro. Ella me iba a estar en una puerta y me iba a tirar unas latas. Tenía que decir un texto que supuestamente yo le tenía que tirar unas latas. ¿Qué pie, Normita? A ver, contame cuál es tu problema. Voy a estar en una puerta... Yo estaba en mi clímax. Estaba en el momento pico. Y de repente no dice el texto que tiene que decir. Oportunidades podemos dar un montón, pero gente un poquito más preparada, por favor. Perdóname, ¿vos estudiaste el texto? Sí. No pasa nada, se distrajo un momento. Tenía que ser muy exacto cuando me tirara las piedras. La verdad que mala mía que no me aprendí al pie de la letra el guión. O sea, ella no tiene nada que ver. Flaca, improvisá. Y sí, ¿para qué estás acá? Sos actriz. Y vino Norma increpándola por un pie. La verdad es que, qué sé yo, si Norma no puede ser una actriz profesional ella, en lo que no ponga la culpa en el otro. Siempre mirando la paja del ojo ajeno, ¿viste? Si te fijas ahí, vas a ver que no tenés ningún pie. Viene tu texto inmediatamente. Sí. No, capaz yo le traigo. Como me dijo que... ¡Seguí! 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 Tengo que esperar un pie que no existe. Me molesta porque ella dice que quiere ser profesional, pero no se estudia la letra, nos perjudica a todos. Vos escuchame una cosa. ¿A vos te gusta estar en este trabajo? Sí, lógico. Ok, ¿lo valorás? Un montón. Bueno, nosotros también estamos valorando nuestro trabajo, así que respetanos y estudiate el texto, porque yo así no puedo seguir. Estamos cortando escena tras escena por irresponsabilidades tuyas. No, Felipe, no, porque vos no te animás a decirle las cosas y alguien se lo tiene que decir. Esta chica supuestamente es una profesional y nos está haciendo perder el tiempo a todos. Me saqué, yo entiendo que me saqué. Por ahí me pasé de la raya. No, ya, ay no, no escuché el ruido. Paró toda una escena porque no sabía que venía. Terrible. Yo así no voy a seguir, ¿entendés? Yo así no puedo seguir porque vos me dijiste que yo estaba trabajando con profesionales y esto no está pasando. Ey, ok, ey. Hagan lo que quieran, yo me voy. Perdón. Bien, chicos, igual estuvo. Tienes razón. Porque Felipe no pone orden, no le interesan esas cosas. Le dice, viene igual, chico. Bien, lo que importa es lo de adentro. No, lo que importa son los resultados. Yo a veces me pregunto si realmente estoy a la altura de este tipo de grabaciones, porque estoy atrasando la filmación.